Cuando tú sales de este cruel mundo que estamos acá afuera ahora mismo en 37, como solo a la redonda, y entras adentro, te das cuenta que otra cosa, otro mundo, te vas sincronizando con otras personas, vas compartiendo ideas, te vas mecanicando, a él, ¿cómo decirte? Mezclándote con esas personas y ahí empieza a salir tu idea como ser humano, como persona. No hay maldad, no hay nada, todo es amistad, cariño, sinceridad. Y nada, lo último. Es diferente como que a lo que es como solo, porque es como si estuvieras en otro lado de otra zona, otro país. Lo de ustedes es único. Aquí sencillamente puedes entrar, puedes divertirte, cantar, oír, escuchar, ver, aprender. Sobre todo es muy educativo esto en lo que es la juventud. Se supone que para estos tipos de barrios así, vamos a decirle marginales, con mucho respeto, marginales, se ve muy, muy poco que hayan proyectos así por los niveles sociales, económicos, que todo el mundo mantiene. Por lo menos aquí no se había visto, nunca se había visto. Le da gran aporte a la cultura, a la comunidad. Todas las actividades que hacen me gustan, porque quedan muy buenas y hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha perspectiva, ajá. Y entonces no se acaba una fiesta cuando ya quieren que empiece la otra. Es un otro tipo de ambiente, son personas que se llevan bien, son personas que saben hacer las cosas bien hechas, como tienen que hacerlas. Es mucha libertad. Como solo socialismo. Un pedazo de tierra con gente sana y gente que quiera realmente sentirse bien. Pienso que el proyecto Solo Social Club es una oportunidad, más que una oportunidad, una suerte de gente humilde que realmente no tiene muchas oportunidades a hacer lo que quiera artísticamente, a expresarse en las formas que quiera, como su libertad lo inspire. Yo creo que somos para una pequeña comunidad, porque no estamos trabajando para Cocosolo entero, ni para Mariana completo, ni nada de eso. No sé las repercusiones que esto tendrá con el tiempo. Las que tiene ahora es en un grupito de gente. Y entonces yo creo que Cocosolo Social Club es como el puñadito de gente que quiere darle su trabajo a los cubanos que estamos aquí. Es la manera de dialogar sin mucha palabrería y sin mucho concepto con personas que vienen, que lleguen, ya sea aquí mismo del barrio o que vengan traídos por otros amigos, a los que trajeron otros amigos, y crear un diálogo espontáneo. Es una cosa que nació de gente humilde, de gente con talento, de gente con muchos deseos, de gente con muchas aspiraciones y con mucho optimismo también de querer hacer cosas para nosotros mismos. Cocosolo es
eso, la necesidad de un grupo de amigos que descargan el pingado, ¿vale? Sano, sin lío. Es poder abrirte sin necesidad de responderle a ninguna institución. Un barrio metido en Casa del Copón Divino, en Marianao, que totalmente ajeno a todas las cosas que se están haciendo, a la cultura, al deporte. Venir a montar de un momento así algo que de un comienzo empezado para nosotros, comenzó para nosotros mismos y ahora lo queremos hacer para todo el mundo, es una cosa que pienso que puede tener bastante importancia. Hay de todo y no hay de nada. Pero sí, lo que sí sobresale sobre todas las cosas que hay es el deseo de poder seguir creando, seguir llegando a donde no sepa nadie que se pueda llegar. Creo que siempre estuvo el intento de hacerlo, ¿no? Siempre se intentó hacer en el patio fiestas que no cumplían las expectativas de los que venían. ¿Quién viene aquí? Los que no tenemos trabajo, los que buscamos la forma de sobrevivir, los que no tenemos nada que hacer. Pero al final, en esa búsqueda de hacer algo, siempre nos hemos dado cuenta que hemos encontrado algo. Una oportunidad de llegar a la gente de verdad. El primero que empezó a hacerlo fue Abel, con unos programas de radio en vivo que no se grababan, que se hacían puramente para compartir aquí con los que estábamos, que éramos 5 personas. Después apareció el Michael Jackson de Abel. Aparece Jamaica. Sí, a cada cual por ahí se fue juntando y se fue trayendo aquí. Se puede hablar de un canal, se puede hablar de una manera de hacer, se puede hablar de una banda que hace música. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Cruz Roja es. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Flechita Negra Inglés. Lo primero que a mí me motiva, más allá de las posibilidades que haya, que se puedan hacer y lo que se ha hecho, es que todos somos amigos. Yo nada más trabajo con amigos. Participo ahí porque es donde me siento yo mismo, me encuentro conmigo mismo, donde puedo realizar todas mis fantasías, donde veo cosas de otras personas que jamás imaginé poder haber visto. Lo hago porque no tengo nada que hacer, estoy aburrido porque todos ustedes son mis amigos. Porque tengo ganas de hacer algo diferente, porque tengo ganas de divertirme. Y así me divierto bastante. Me gusta hacerlo, me gusta lo que estoy haciendo. Me aguardo. O sea, he hecho cosas que no nunca había hecho. No hay que tener 12 grados para venir a divertirse aquí, ni para venir a trabajar. No hay que cumplir con ningún protocolo burocrático ni estúpido para hacer simplemente lo que tú crees que debes hacer. Creo que es lo más importante, la mayor importancia que tiene es precisamente eso. Que le sirve a todo el mundo. Se aprende mucho. Yo he aprendido muchas cosas, estoy aprendiendo muchas más. Y eso es bueno porque para algo tiene que servir, además es para divertirnos un rato. Y a eso que venimos, a este espacio de libertad. Sencillamente no se puede expresar con palabras. Hay que estar aquí, hay que venir a Coco Solo.
con mucho deseo que salga todo bien y con mucho deseo que todo crezca, que se eleve a todas las dimensiones que han ido. Corred, va y amese, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Que morir por la patria, que morir por la patria es vivir. Encadenar, vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido, del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr, a las armas valientes, a las armas valientes, a las armas valientes, a las armas valientes, corre. Encadenar, vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido, del clarín escucha del sonido, a las armas valientes, a las armas valientes, a las armas valientes. Por eso Perucho se puso como se puso, como se puso Perucho, Perucho se puso, como se puso, como se puso, a las armas valientes, a las armas. Más valientes correr.